bonita decoración. Creo que te has dejado un hueco, aún se puede ver el césped. A mí también me gusta tu decoración. Por si no te has dado cuenta, es Navidad. En esta calle es imposible no darse cuenta, pero yo prefiero mi estilo. ¿Qué es? Creo que ninguno. Pasa un buen día. Bueno, April, un adorno más y te habrás pasado oficialmente. No, nunca se tienen demasiados adornos. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo sigues teniendo! ¡Claro, por supuesto que sí! ¿Te acuerdas de por qué papá y mamá me los dieron? ¡Claro que sí! Para poder hacerte una foto con Santa porque eras demasiado mayor para sentarte en su regazo. Lloraste todo el camino de regreso a casa. No, disculpa, nunca se es demasiado mayor para el regazo de Santa. Obtengo una idea, hazme una foto para mamá. Vale, sí. Ven, le encantará, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres... ¡Genial! ¿De dónde viene ese ruido? De aquí al lado. Es mi nuevo vecino. Por lo visto es un auténtico... Cuando no son sus amigos, es su coche. Oh, no puedes elegir a tus vecinos. No. Oh, y es el único del vecindario entero que no ha puesto decoración en la casa. Es que no lo puedo entender. ¿De verdad? ¿Nada? Nada, ni siquiera una cosita. Bueno... ¿Qué hay de esa copa de vino que me prometiste? ¡Eso está hecho! Mamá se pondrá muy contenta cuando sepa que tienes novio. ¿Qué? ¡Ah, ha salido monísimo en esta foto! ¡Te quiero! ¡Van a marcar! ¡Sí, sí! ¡Vamos, corre, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cógela! ¿Qué? Ah, ¡eso es! ¡Vamos! ¡Pero ya! ¡Pero que ya! A jugar, socio. Dame un trozo de pizza de pepperoni. Oye, Ted, ¿qué tal los niños? Bien, muy bien. Por cierto, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir uno de esos Furry Moon? Sí, olvídate, tío. Es el juguete de moda de este año. Lo sé, mi hijo quiere uno para Navidad y no lo encontramos. Mi mujer compró uno por internet. Y mejor no te digo lo que nos costó, colega. Eso te pasa por tener hijos. ¿En serio? Wow. No sabes lo que te pierdes, colega. Sí. Ver sus sonrisas la mañana de Navidad no tiene precio. Dijo el tipo del gorro de Santa Claus. Quítate eso. No es que no me gusten los niños. Adoro a mis sobrinos. ¿Y para qué una casa tan grande? Más espacio para poner mis libros. Y dime, tío Eric, ¿qué vas a hacer en Navidad? ¿Esquiar de nuevo? Este año no. A Bridget no le van los deportes al aire libre. Un momento. ¿Quién es Bridget? Su última novia. Echa el freno. Técnicamente no es mi novia. Solo llevamos unos meses saliendo. Además, tengo que terminar mi libro. Lo entrego en un mes. ¿Cómo lo llevas? Ya sabes. Otro bestseller, lo pillamos. ¿Quién quiere otra cerveza? ¿Tienes más de este guacamole? Sí, está muy bueno. ¿De dónde lo has sacado? Lo he hecho yo, siguiendo una de las recetas de mi libro. Oh, es cierto, no lo habéis leído, ¿verdad? Algún día serás la esposa perfecta. El partido continúa. Bien, hay algo que me gustaría contarte. ¿Steve se te ha declarado? No. De haberlo hecho, estaríamos bebiendo champán. Bueno, dime de qué se trata, cuéntamelo. Vale, se trata de la orquesta. Ivan Samuel se va a jubilar al final de la temporada y harán audiciones en breve. ¿Y? ¿Por qué me lo dices? Porque deberías intentarlo. ¿Qué dices? ¿Vas en serio? No. ¿Sabes lo que me pasa en las audiciones? Que te dan ataques de hipo. Apuesto a que ni siquiera lo notarán. ¿Recuerdas la audición para el recital de noveno? Sí. 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 April, tiene que haber una forma de superarlo. No, ya lo he intentado todo. Imagínatelo, si entraras, podríamos tocar juntas, cumpliríamos nuestro sueño. Mira, ya conoces el dicho, el que vale, vale, y el que no vale, enseña. Eres buena profesora, April, y también una gran violinista, pero te asusta asumir la verdad. No,
No, tengo mucho miedo a la audición. Es una gran diferencia. Pero basta de hablar de mí. ¿Y tú cómo estás? ¿Y Steve? ¿Cómo va el restaurante? Bien. Es su primera Navidad desde que lo tiene, así que se pasa el día trabajando. Sí, ya he comprado el regalo. Yo creo que le gustará. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero tus sobrinos se sintieron algo decepcionados cuando no apareciste ayer. Ya te dije que intentaría pasarme por aquí, pero los chicos vinieron ayer a ver el partido y, bueno, ya sabes. ¿Por qué no vienes hoy? Lo siento, no puedo. Tengo una reunión con mi agente y luego tengo que terminar un capítulo. Oye, ¿sabes cuándo vendrán Dana y Bruce? Tu hermana y tu cuñado llegarán pasado mañana. Intentaré ir antes de que lleguen ellos, te lo prometo. Eric, no decepciones a los niños. Quieren pasar algo de tiempo con su tío. No intentes hacerme sentir culpable. No es lo que mejor se nos da a las madres. Hasta pronto, cariño. Adiós, mamá. ¿Otro aplazamiento? Verás, Eric, ya te han dado dos. No creo que el editor lo acepte. ¿Pero por qué no? Soy uno de sus autores con más ventas. Lo intentaré. Pero entre nosotros, ¿por qué tardas tanto? Di que estuvieras escribiendo Guerra y Paz. ¿Qué quieres decir con eso? Oh, vamos, Eric. Llevo 10 años siendo tu agente. Tus libros siguen un patrón, la verdad. No entiendo por qué te está costando tanto. Sinceramente, porque estoy harto de escribir siempre lo mismo. No, eso no es bueno. Muy bien, cariño, pero recuerda que debes mantener el arco entre el traste y el puente. Es muy importante. Prueba de nuevo. Ha estado genial. Fantástico, te has divertido. Buenas tardes, Avery. Conrad. Debo felicitarte por tu decoración este año. Muy bonita. Gracias. Ojalá todos fueran igual de participativos. Creo que es una causa perdida. ¿En serio? ¿Tanto le costaría poner un...? Buenas tardes, señor Redford. Me alegro de verle. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Los vecinos se han ofrecido generosamente a decorar su jardín. No tendrá que mover ni un dedo. Se lo agradezco, pero me gusta la casa tal y como está. Por eso la compré. Tal vez solo un par de luces que bajen por ahí. No, gracias. Estoy bien. Dime, Nick. ¿Cómo va la escritura? No va. Pues más te vale encontrar pronto la inspiración. Porque el editor dice que no hay más aplazamientos. Oh, vaya. ¿Estás bien? En realidad el sueldo no es tan bueno. Sí, he rechazado el puesto. Un momento. Excelente, bonita presentación. Siento llegar tarde, jefe. ¿Jefe?
Podría acostumbrarme. No, no te acostumbres. Bueno, ¿qué te ha pasado? El novio no estaba seguro. He repetido la marcha nupcial 3 veces antes de que llegase al altar. No, bueno, es que es una... Ya voy. Tu cita ciegas ha tenido que irse. ¿Qué cita ciegas? Oh, un amigo de Steve es médico de urgencias. Pensamos que podríais congeniar, pero... ha tenido que ir a una emergencia, así que... ¿Es que no vais a dejarlo nunca? No. Esta noche ha venido mucha gente. Menos uno. Oh, otro posible marido que se esfuma. Gracias. De nada. ¿Verdad que es increíble? Sí, es muy... romántico, lo sé. Espera un momento. Esa es mi vecina. ¿Dónde? La violinista. ¿La profesora de esos molestos niños? No todos son molestos. Dime, ¿qué vamos a hacer en Año Nuevo? Todavía no tengo ni idea. Ahora mismo solo puedo pensar en la fecha de entrega del libro. Podríamos ir al baile de fin de año del Museo Walker. Sí, en cuanto a eso, yo... ¿Alguna petición? Te agradecería que tocaras en otra mesa, por favor. Intentamos cenar tranquilamente. Oh, por supuesto, lo siento. No pretendía molestarles, como obviamente hacen mis alumnos. Creo que te oyó. Oye, ¿a qué ha venido eso? Oh, ese es mi vecino, el que no quiere poner decoración en la casa. Y veo que tampoco es amante de la música. Aunque no está nada mal. ¿Sí? ¿Mamá? Pero si es mi hija favorita. Soy tu única hija. Hija, tengo que ser tu favorita. ¿No deberías estar ya en el avión? Sí, en cuanto a eso, nos han cancelado el vuelo. En realidad han cancelado todos los vuelos. Hay una gran tormenta de nieve y han cerrado el aeropuerto. Oh, vaya... ¿Cómo están los niños? Muy bien, están durmiendo. Bruce está intentando averiguar cuándo podremos coger un vuelo de regreso. No te preocupes, pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesites. Dicen que el aeropuerto tardará en abrir, puede que incluso una semana. ¿Una semana? Ay, Dios mío, mamá, ¿has oído eso? Pues sí. Puede que no regresemos a tiempo para Navidad. Nunca habíamos pasado una Navidad sin los niños. Sara, ¿te importa cuidar a los niños durante unos días? Por supuesto que no, me encanta que estén en casa. Gracias, mamá, te quiero, adiós. Cuidaos mucho. Tenemos que ir a... antes. Necesito comprar un regalo para el regalo perfecto. Geniales. Oh, vaya. Dios mío, creí que nunca saldríamos vivas de ahí. Recuérdame que no haga más compras navideñas. Al menos en un rato. Oh, no me creo que después de tantas horas aún no tenga todos los regalos. Yo he terminado las 2 últimas compras, eran para mí. Oh, vamos a tomarnos un té. El Carlyle sirve un té de Navidad nuevo este año. Ojalá pudiera. Tengo que ir al ensayo. No. Oh, antes de que se me olvide, tengo algo para ti. ¿Qué es? Un regalo de Navidad anticipado. No lo entiendo, ¿qué es? La fecha y la hora de tu audición. Yo ya te dije que no quería hacerla. ¿Qué tienes que perder? Oh, ¿sigue en pie lo de ir a patinar esta semana? Sí. Ven. Adiós. Bueno, cuéntame. ¿En serio? ¿Te lo cuento? Gracias. El dilema del soltero, capítulo 7. Hola, mamá.
¿Hola? Antes de que digas nada, intentaré pasarme luego para ver a los niños. Tienes que venir ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh, creo que es la gripe. Tengo el cuerpo dolorido y mucha fiebre. No me siento con fuerzas para cuidar a los niños. Tendrás que venir a recogerlos. Puedo quedármelos un día, pero ¿no regresan Dan y Bruce mañana? No, están atrapados en Noruega. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es que no has visto las noticias? No, estoy concentrado en mi libro. El norte de Europa está cubierto por un manto de nieve que llaman la gran tormenta del siglo. Así que tendrás que quedarte con los niños hasta que me encuentre mejor o hasta que regresen sus padres, lo que suceda primero. ¿Eric? ¿Sigues ahí? Sí, oye, y dime, ¿cuánto suele durar una gripe? Oh, a mi edad no sabría decirte. ¿Y por qué han organizado un congreso en Noruega, en pleno invierno? Bueno, eso tendrás que preguntárselo a Bruce cuando lo veas. Mira, cariño, los niños ya están preparados, así que ven en cuanto puedas. La cuenta, por favor. A ver. Te he traído sopa. Oh, gracias, cariño. Qué amable por tu parte. Mamá, ¿estás segura de que tengo que llevarme a los niños? Ya sabes lo que me pasa en esta época del año. ¿Todavía crees esa tontería de la maldición navideña? ¿Por qué crees que no vine las cuatro últimas navidades? Bueno, pero ahora estás aquí. Seguro que así lo superas. Niños, el tío Eric ha llegado. Vamos. Venga, adiós. Portaos bien. Adiós, abuela. De acuerdo. ¿Quién quiere pasarlo bien con el tío Eric? Aquí no vamos a caber todos. No saques conclusiones todavía. Yo no pienso sentarme en el regazo de nadie. Y no tendrás que hacerlo. Lo resolveremos. El coche de mamá está en el garaje. Ahí sí que cabríamos. Bien hecho, tío Eric. ¿Qué? No estoy acostumbrado a este cacharro. Yo te la llevo ahora, eres mi favorita. Me pido la cama grande. Dormiréis en el sótano. Vaya. Aquí estamos. Poneos cómodos. Mi casa es vuestra casa. No tienes adornos navideños. No tan cómodos. ¿Por qué no tienes un árbol de Navidad? Es una larga historia. ¿No te gusta la Navidad? No especialmente, la verdad. ¿Por qué? Te lo contaré cuando seas mayor. Dame eso. Pero, tío Eric, si no tenemos árbol de Navidad, ¿cómo nos encontrará Santa? Bueno, puede que tenga un GPS o algo así. ¿Y si no tenemos árbol, dónde pondremos los regalos? ¿Qué regalos? Y siempre decoramos el árbol, comemos palomitas de maíz y tenemos que hacer galletas de Navidad para Santa. Y colgamos los calcetines y hacemos un muñeco de nieve. Vamos, Chels, nos divertiremos, te lo prometo. ¿Cómo? No lo sé, déjame pensarlo un momento. ¿Tienes alguna idea? Hagamos que sea Navidad. De acuerdo. Eric, ¿estás bien? Sí, estoy despierto. ¿Cómo están los niños? Bien, lo más seguro es que sigan durmiendo arriba. Te agradezco mucho lo que estás haciendo. Bueno, no creo que tus hijos estén de acuerdo. ¿Por qué lo dices? ¿Sabes que no celebro la Navidad? Sé que te estoy pidiendo demasiado, pero ¿podrías al menos poner un árbol para ellos? Oh, sí, me pides demasiado. Vale, Romeo, escucha. Son los únicos sobrinos que tienes. ¿Qué tal este? No. Este está bien, ¿verdad? No es demasiado pequeño. Es muy pequeño. Vale, ¿qué tenéis en mente? Algo mucho más grande.
¿Estáis de broma? Parece el árbol de Rockefeller Center. Es como el que compran mamá y papá. ¿Estás seguro? No recuerdo que fueran así de grandes. Vale. Disculpe. Nos llevamos este. Vale, yo compraré todos los ingredientes para las galletas. Vale, bien. Oh, ¿puedes tocar en el restaurante el miércoles? No puedo, toco en una fiesta de aniversario. Qué lástima. ¿Por qué? Dime, ¿qué estás tramando? Es posible que Steve haya conseguido que el médico de urgencias vuelva. Iba a hacer un menú especial y todo. ¿Y si lo pasamos al jueves? Vale, de acuerdo. Por la tarde toco en la fiesta de Navidad de una empresa, pero podría estar allí a las 7. ¿Te has pensado ya lo de la audición? Oportunidades así no surgen todos los días. Lo sé, y me lo estoy pensando. Vale. Te quiero. Te quiero. Pesada, lo que tú digas. Vale, lo tengo. ¡Ten cuidado! Eso no ha sonado bien. Vaya, menudo árbol has comprado. ¿Qué me vas a contar? Lo elegimos nosotros. Me gustan tus adornos. Oh, gracias. ¿Son tus hijos? No tengo hijos. Son mis sobrinos, Chelsea y Liam. Hola. Hola, Chelsea y Liam. Lo siento, no sé tu nombre. April. ¿Y tú eres el tío...? Eric Redford. Encantada de conocerte. ¿Puedo ayudarte con eso? Sí, estaría bien, gracias. ¿Crees que Conrad se dará cuenta? Él siempre se da cuenta de todo. Yo abriré la puerta. Al menos esto se te da mejor que conducir. Necesitaréis muchos adornos para llenar este árbol. ¡Olvidamos comprar adornos! No podéis imaginar que tiene adornos. Sois niños, usad vuestra imaginación. Tengo imaginación, pero no tanta. Oh, vamos, Jess. Incluso huele a Navidad, ¿verdad? ¿No tengo razón? ¡No! Mira, tengo muchos adornos de sobra. Podéis usarlos. ¿Cómo no? Seguro que tu casa parece el taller de Santa Claus. Le falta poco. ¿Podemos ir a verla, tío Eric? Tal vez en otro momento, Chelsea. Tengo mucho trabajo. Bueno, yo puedo llevármelo. Seguro que les encantará. Eso es lo que me da miedo. Por favor. Por favor. De acuerdo. Venga, vamos. No rompáis nada. Gracias. Adiós, tío Eric. No romperemos nada. Yo estaré aquí montando el árbol. Muy, muy divertido. Haciéndolo todo yo solo. ¡Vaya! ¡Cuántos adornos de Navidad! ¿Quién necesita adornos? ¡Me encantan los renos! Toma, ponte esto en el gorro. Estáis haciendo un buen trabajo con la decoración, pero está claro que necesitamos más adornos. Ahora sí que parece un árbol. Todavía podemos decorarlo. Sí, está quedando fantástico. Podríais no hacer tanto ruido. ¿No te gusta más este? Así es exactamente como me rompí la pierna hace 6 años. ¿Por eso no te gusta la Navidad? Vale. Entre otras cosas. Aquí. Bueno, ¿qué te parece? ¿No es demasiado llamativo? Si ni siquiera hemos encendido las luces. ¿Quién quiere hacer los honores? Tal vez el tío Eric. ¿Qué tal, Chelsea? ¡Vaya! ¡Wow! ¡Maravilloso! Es el árbol de Navidad más bonito que he visto en toda mi vida. Sí, ha quedado bastante bien. Bueno, creo que debería irme. Muchas gracias por dejarme ayudaros con el árbol. Te acompaño. Vale. Creo que necesita más brillo. Sí. Gracias por ayudarme con mis sobrinos. No es ningún secreto que me encanta la Navidad. Y si lo piensas, he podido decorar un segundo árbol de Navidad, así que... Me recuerdas a alguien que conocía. También le encantaba la Navidad. Espero no haberte traído malos recuerdos. Es otra de las razones por las que no me gusta la Navidad. Pero has hecho felices a los niños.
Espero que les dure hasta que lleguen sus padres. Así podré terminar mi libro. Bien, ha sido un placer. Buena suerte con tu libro. Gracias. Tal vez puedas decírmelo tú. Mira lo que he encontrado en mi jardín. ¿Sabes cómo ha llegado aquí? No, nunca lo había visto. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué haré? Voy a dejarlo aquí para que lo recoja su dueño. ¡Te tengo fichado! Oye, ¿tanto te cuesta dejarte llevar por el espíritu navideño? ¿Podrías ceder un poquito? ¿Cómo explicas ese árbol de Navidad que ocupa todo mi salón? Porque yo creo que eso es ceder un poquito, bastante. Quizá haya esperanza para ti. ¿Esperanza para mí? Adelante. Hola. Hola. Oh, ¿no te dije que hablé con mamá anoche? Viene por Navidad. Lo sé, tengo muchísimas ganas de verla. Estará encantada, echa de menos la nieve ahora que vive en Florida. Lo sé. Oh, gracias por dejarme guardar los regalos de Steve aquí. Oh, sí, no hay de qué. Oh, me he fijado en que tu vecino tiene un Santa Claus en su jardín. Al final, ¿ha cambiado de opinión? La verdad es que no, pero me ha puesto un árbol de Navidad gigantesco para sus sobrinos. Es tan mono. ¿Cómo sabes eso? Le conocí cuando tiró los adornos de Conrad bajando el árbol del coche. ¿Cómo dices? Fue una tontería, no es importante. Y si te digo la verdad, no es tan mal tipo. ¿Y has descubierto todo eso tras una breve conversación en el jardín de su casa? No, le ayudé a meter el árbol de Navidad en la casa. Y luego lo estuvimos decorando y fue... No es para tanto, para. Y bien, ¿quién es? Bueno, se llama Eric Redford, es escritor y... Espera, ¿Eric Redford? ¿Estás segura? ¿Qué pasa? ¿Has oído hablar de él? Sí, por Steve. Ha comprado todos sus libros. Y son parte del motivo por el que Steve aún no se me ha declarado. ¿Qué tipo de libros escribe? De los que dan a los hombres motivos para seguir solteros. Ajá. Sí, eso tiene sentido. Bueno, ¿cómo te va? De momento, muy bien. ¿Ves? Te dije que no había ninguna maldición navideña. ¿Cómo va el libro? Muy lento. Dime, ¿cómo te encuentras? ¿Crees que recogerás a los niños pronto? Oh, ojalá pudiera, cariño, pero es que esta gripe me ha dejado sin fuerzas. Oh, tengo que dejarte. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno. ¡Estoy trabajando! ¡Estamos aburridos! ¡Voy tras de ti, Nitros! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Sí! Oh, ¡buena pasada! Oh. ¡Mirad, ¿qué? Ahí está la meta! Oh, ¡sí, vamos, vamos! El mando que está estropeado. No, es que eres un mando. ¡No funciona! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Bolsillo hecho un codo! ¡Sí, he ganado! ¡Bien hecho, colega! Tú tampoco lo has hecho mal. El pelo no se toca. ¿Puedo jugar? No, es hora de irse a la cama. Y tengo que escribir algo esta noche. ¿Vamos? Tío Eric, ¿cuándo vas a comprar los regalos de Navidad? A última hora, ¿por qué? No te preocupes, estás en mi lista. No es por eso. ¿Y entonces qué pasa? Tenemos que comprar los regalos de Navidad para papá y mamá. Sí, ¿podríamos ir de compras? Claro que sí, por supuesto, venid conmigo. Así es como compro los regalos todos los años. Tarjeta regalo. Hacen la vida mucho más fácil. Eso no es un regalo de Navidad. Necesitamos tijeras, papel, pegamento y purpurina. ¿Hacéis vuestros propios regalos? Sí, algunos.
Y además, no necesitas regalos para mamá, papá, la abuela, tus amigos y nosotros. Les daré tarjeta regalo a todos. ¡No! Faltan 8 días para Navidad. Las tiendas estarán llenas. Pero tenemos que ver a Santa Claus. Y ahí es donde estará. ¿A Santa Claus? Ya sabes, el gordito de Jojojo. Sí, claro que sé quién es, Liam. Por favor, tío Eric. Por favor. Muy bien, ahora a la cama. Hola, Bridget. Buenos días. ¿No llamarás para cancelar el almuerzo? ¿Qué tal si vamos de compras navideñas? Me encantaría. Genial. Ah, y por cierto, tengo a mis sobrinos conmigo, así que nos acompañarán. ¿Te parece bien? Oh, sí, claro. Me encantan los niños. De acuerdo, te recojo a mediodía. ¿De compras navideñas? ¿No es un poco tradicional para ti? Supongo que me lo merezco. Liam y Chelsea querían comprar regalos. Oh, ¿están aquí? Sí, están haciendo cola para ver a Santa. Mi amiga Bridget está allí con ellos. Llevan toda la mañana. Estoy aprovechando para comprarle un regalo a mi madre, pero ni siquiera sé por dónde empezar. ¿No tendrás alguna sugerencia? Ahí tienen cosas preciosas. He encontrado unos calcetines navideños fantásticos. Vamos, eres el siguiente. ¿Cómo te llamas? ¿Eres la novia del tío Eric? Creo que sí. ¿Sabes ya lo que quieres? Oh, una foto. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? No lo sé, pero cuando me toque le leeré mi lista. Y es una lista enorme. Qué bien. Oh. Hola, me has saludado. Bien, ¿y qué le regalaste el año pasado? Una tarjeta regalo. Vale, ¿y el anterior? Una tarjeta regalo. Déjame adivinar, ¿el año anterior también? Pues sí. ¿Alguna vez has comprado un regalo de Navidad, de verdad? El último año que lo intenté, me robaron el coche. Y no era un coche cualquiera, era un Corvette Stingray de 1965. Lo compré con las ventas de mi primer libro. Lo robaron en el aparcamiento del centro comercial justo antes de Navidad. Eso fue hace 6 años. ¿Y esa es la razón por la que no celebras la Navidad? Entre otras muchas. ¿Tienes más? Oh, Dios mío. Oh, ¿y qué te parece una joya? Este chico hace unas cosas que son totalmente increíbles. Creo que eso le gustaría. ¿Sí? Sí. Oh, ¿qué te parece ese collar? Es muy bonito. Disculpa, ¿te importa si le echo un vistazo? Sin problema. Es preciosa. ¿Puedes probártelo? Claro. Es precioso. Te sientas realmente bien. Gracias. Deberías comprártelo. Oh, no puedo. Este año no habrá compras de Navidad para mí. Estoy seguro de que tienes a alguien que te lo regale. No. ¿De verdad? No. Bueno, no quería insinuar nada. Es que yo... No pasa nada. ¿Es difícil de creer? Debería ir a rescatar a mi amiga Bridget. Creo que empieza a aburrirse. Sí. Gracias por tu ayuda otra vez. Bueno, ¿hemos terminado? Tenemos el árbol, los regalos y habéis visitado a Santa. Yo creo que está todo, ¿no? Sí, supongo que sí. Entonces, ¿por qué no vais arriba y os metéis en la cama? Yo no estoy cansado. ¿De verdad? Ni yo tampoco. Está bien, ¿qué queréis hacer? ¿Podemos ver una película? Sí, por favor, tío Eric. De acuerdo, id eligiendo una, yo haré las palomitas. Bueno, tenemos una semana interesante por...
sí. ¿Te he despertado? No, Liam y Chelsea se han dormido en el sofá. Estábamos viendo una película y han caído rendidos. Oh, eso es adorable. Dime, ¿cómo te sientes? Bueno, algo mejor. Todavía me duele la garganta. ¿Y a vosotros cómo os va por ahí? Hoy hemos hecho las compras de Navidad. La próxima vez que llame me dirás que has puesto un árbol. Ya tenemos un árbol. Eso fue idea de Dana. Pero Liam y Chelsea me convencieron de todo lo demás. ¿Todo lo demás? Sí, de las cosas que suelen hacer cuando llega la Navidad. La verdad no sé cómo lo hacen Dana y Bruce. Bueno, mantente fuerte, cariño. Y recuerda, tú eres el jefe. Dales besos. Lo haré. A ver, tenéis todo lo necesario para las tarjetas, ¿no? Ajá. Porque necesito trabajar un par de horas sin que me molestéis. Así que a menos que sea muy importante, estáis solos, ¿de acuerdo? Sí, estaremos ocupados durante un buen rato. Genial, con suerte yo también. ¿Por dónde empezamos? Por la purpurina roja. Por la purpurina, claro. Santa's on his way. The stars hung on the tree. It's just not the same. 22 de diciembre a las 4. Santa, if you hear me, I hope you got my list. Cause all I want for Christmas is the perfect Christmas kiss from my baby. Seguro que acabo manchándolo todo. Sí. Es una cucharada de esto, ¿no? Porque... ¡Oh, no! ¿Quieres harina? ¿Por qué no se lo dices tú? ¡Oh, siempre me toca a mí! ¿Qué pasa? No nos queda pegamento. ¿Podemos ir a casa de April a pedirle un poco? Sí, claro. A usar me dorado. Gusta el dorado. Sí. Este silencio no me gusta nada. Chicos. Chicos, ¿dónde estáis? ¿Liam? ¿Chelsea? ¿Liam? ¡Chelsea! Hola. ¿Están aquí Chelsea y Liam? Sí. Lo siento. Da igual, ¿quieres pasar? Claro. Bonita casa. Elige uno. Estaba tan concentrado en el libro que ni me di cuenta de que se habían ido. Pon, y ahora voy a ponerle esto. Esta es mi hermana Elaine. Hola, tú debes ser Eric. Lo siento. Vale. Es que... Sí, soy Eric. Encantado de conocerte, Elaine. Parece que habéis estado ocupados. Estamos haciendo galletas de Navidad. Sí, ya lo veo. Sí, son para la noche de villancicos del vecindario. Es el 22 de diciembre, por si quieres venir. Cantar no es lo mío. ¿Podemos quedarnos un poco más? Sí, todavía tenemos que decorar muchas galletas. Bueno, eso no depende de mí. Si no te importa, a mí tampoco. No me importa. De acuerdo, yo cojo vale, eso. Vale, pues, portaos bien. De acuerdo. Muy bien. Divertíos. Adiós. Adiós. ¿Coleccionas discos de vinilo? Sí. ¿Te importa si echo un vistazo? No, adelante. Buena colección. A mí también me encanta el jazz. Oh, ya lo he oído. Demasiado volumen. Bueno. Lo siento mucho. Da igual, al menos tienes buen gusto. Gracias. Vaya. Sí, muchos pertenecían a mi padre. Y cuando falleció me los dejó a mí. Yo he ido aumentando la colección. Él era un gran pianista de jazz. Él me enseñó todo lo que sé. Y ahora la estudiante se ha convertido en maestra. Bueno, hago lo que se me da bien. Igual que yo. Es lo que he estado haciendo con mis libros durante estos años. Aunque últimamente está siendo algo complicado. No es que no me guste escribir, pero es que... Pero parece que te encanta el tema sobre el que escribes, la vida de soltero y esas cosas. Sí, bueno, lo creas o no, no solo me interesa la soltería. Oh, entonces el corvette, el trasnochar, el póker, ¿eso no va contigo? Puede que ya no tanto como antes. Sabes, llevo unos días conduciendo una minivan y... La verdad es que me gusta. ¡Oh!
¿Cómo ha vuelto eso a mi casa? No tengo ni idea. Pues no se va a quedar ahí. Te llevaré a los niños dentro de una hora. Gracias. Aquí está el señor Alce y palomitas recién hechas para los dos. Mis amigos llegarán en cualquier momento, así que, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis jugar a algo, ver la tele, leer? ¿Podemos leer uno de tus libros? Mamá y papá hablan de ellos todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen? Mamá dice que son infantiles, eso es que son para niños, ¿no? No siempre, no. Oye, ¿por qué no veis la tele, eh? Luego vendré a ver cómo estáis. ¿De acuerdo, Che? Sí. Sí. ¿Te gusta este programa? Sí. ¿Y cómo es? Genial. ¿Al señor Alce también? Señor Alce, ¿te gusta este programa? Sí, me gusta. Sí, le gusta. ¿Hay purpurina en la mesa? Sí, pensé que había limpiado todo. Chelsea y Liam han hecho tarjetas de Navidad. Oh. ¿Eh, alguno ha encontrado ya ese Furray Murray? Yo sí. ¿Lo vi en el mercado de Navidad? ¿Qué? ¿Chelsea lo tenía apuntado en su lista? Dios, estoy totalmente descolocado. No voy. Yo tampoco. Venid con papá. Voy a levantarme. ¿Queréis algo? Algo de picar. De acuerdo. No dejéis las latas de cerveza vacías por ahí. Hay niños en casa, ¿recordáis? ¿Se puede saber quién eres tú? Sí. ¿Y qué has hecho con Eric? Muy graciosos. ¿En serio? De repente es como jugar al póker con el padre de Así que la razón por la que siempre jugamos al póker aquí es porque no tengo mujer e hijos. Pues... sí. Mi mujer no nos dejaría jugar a las cartas y hacer ruido hasta las 2 de la mañana. O que vinierais todas las semanas a ver el partido. Acéptalo. Eres el último hombre en pie, hermano. No es que no queramos a nuestras familias, pero... Es que aquí podemos poner los vasos en la mesa sin posavasos, comer comida basura... Y hacer ruido sin despertar a los niños. Amén. ¿Sobre qué creéis que he escrito los últimos 7 años? No tengo ni idea. Nunca he leído uno de tus libros. ¿Por qué invito a este tipo? No lo sé, siempre me lo pregunto. Te toca a ti. Voy. Bonjour, mademoiselle. ¿Qué tal el concierto? Muy bien, me muero de hambre. Pues esta noche nuestro especial es un bleu chevalier con sémola de azafrán. Una receta de mi abuela para chuparse los dedos. Ah, suena bastante bien. ¿Y qué tal April con el médico? Creo que no le va mal. Uh-huh. Oh, se ha levantado. Es tu turno. ¿Mi turno? Ya sabes. Para mi petición. Vale. ¡Vamos! Hola. Hola. Cuéntame, ¿cómo llevas la audición? He estado ensayando, si es lo que quieres saber. Le he hablado de ti al director. Tiene muchas ganas de oírte tocar. De acuerdo. ¿Y cómo van las cosas con el médico? Parece simpático. Oh, me alegro mucho por ti. Solo he dicho que parece simpático. Vale, lo que tú digas. Steve quiere pedirte un favor, pero como le da mucha vergüenza, me ha enviado a mí. ¿Y qué quiere? Que le pidas a tu vecino que firme algunos de sus libros. Sé que no debería pedírtelo teniendo en cuenta lo que pienso de ellos, pero... Sí. Oh, son increíbles. Por supuesto que sí, se lo preguntaré. Las cosas que hacemos por amor. Tierra, trágame. Cuéntame algo más. No lo sé, pero gracias por la velada. Lo he pasado genial, chicos. No puedo creer que Ryan lo haya ganado. Hay una primera vez para todo. 2-5 en el último reparto. La mano más afortunada de la historia. Hay que saber cuándo plantarse. Volverá a ganar en la próxima quedada. Eso es, tú lo has dicho. Oye, tío. ¿La semana que viene? La semana que viene. Adiós, chicos. Nos vemos.
Vamos, hombre, déjalo ya. No quiero tu pequeño Santa, ni tu muñeco de nieve. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Estoy hablando de las decoraciones que vas dejando en mi césped. Yo no tengo nada que ver. ¿Entonces quién? Bueno, tal vez estés recibiendo la visita de algún elfo de Santa. Hola. Hola. Pasa. Gracias. ¿Has comprado mis libros? Oh, no, no son míos. Son los libros del novio de mi hermana. Ah. Es un gran admirador tuyo y me preguntó si podías firmárselos. Espero que no te importe. No, no hay problema. Además, es parte de mí. Dios. ¡Qué monos! Por eso no encontraba ninguno de mis calcetines. Dame. Gracias. De nada. Vi que anoche te acostaste tarde. Sí, y al parecer tú también. ¿Novio nuevo? No, una cita a ciegas. ¿Cómo te fue? Bien, y bueno, creo que volveremos a quedar de nuevo, así que... ¿A nombre de quién lo dedico? Steve. Bien. Para el pequeño Steve. No solo bromeaba. Para Steve... A por ellos, tigre. A mi buen amigo Steve. Nunca te rindas. Eric. Otro cliente satisfecho. Muchísimas gracias. Se pondrá muy contento. Bueno, creo que debería irme a ensayar un poco. Suenas genial. Eres muy buena. Es que te escuché antes cuando estaba en la calle. Espero no haber hecho demasiado ruido. No, en absoluto. Tocabas a Debussy, ¿no es verdad? Sí, la chica de los cabellos de lino. Nunca la había escuchado interpretada a violín. Tienes mucho talento. Gracias. Ojalá tener talento fuera suficiente. ¿Qué quieres decir? Verás, tengo una audición para la Filarmónica y un largo historial de fracasos en las audiciones. ¿Cómo? Me da hipo. ¿Qué? No te rías, esto es serio. Me dan ataques de hipo cuando estoy nerviosa. Entonces encontremos el modo de que no te pongas nerviosa. A ver. ¿Cómo superar el miedo escénico? Tecnología, es lo mejor. Esto es lo que he encontrado en internet para cómo se puede superar, vale, el miedo escénico. Aquí tenemos algo, a ver. Método 1. Intenta masticar chicle para relajar tu cuerpo. No, no puedo hacer eso mientras toco el violín. No, no, quedaría estúpido. Vale, a ver, método 2. Medita durante 15 o 20 minutos antes de subir al escenario. A ver, eso no, podría servir. Ya lo he intentado. ¿Suena bien? A mí no me funciona. De acuerdo, seguimos. Seguimos. Método 3. Ríete tanto como puedas. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? No, no me lo estoy inventando. ¿Sí? Sí que lo dice. Sí, claro que sí. Es lo que pone aquí. Sí, espera. Pero no creo que funcione. El método 4 parece que es algo un poco más razonable. Imagina que todas las personas del público son un clon de tu persona favorita. Preferiblemente alguien que te anime. Bueno, eso parece más razonable. Y... estoy seguro de que tienes muchas personas en las que pensar. Tengo una o dos. Genial, pues ya está resuelto. Gracias. Y gracias por las firmas. No hay de qué. Nos vemos. Adiós.
que vendrían a la fiesta con nosotros. No podía dejarlos con un extraño. Robertina, la profesora de música. April, apenas la conozco. Y además, Nick ha montado una sala de proyección en la oficina con películas para niños. Tío Eric dice que tenemos que portarnos muy bien esta noche. Y ser mega amables contigo. Genial. Bien. ¡Oh, es fantástico! Es genial. Me encanta. Los niños lo están pasando genial. Sí, ha sido una gran idea. Gracias, Nick. Tu cita no parece que esté muy contenta. No esperaba que trajera a Lian y Chelsea con nosotros. Supongo que tendrás que compensarla, ¿no? Sí. Gracias. Siento tener que preguntarte, pero ¿cómo va el libro? Prácticamente igual que la última vez. ¿Has intentado escribir en un sitio diferente? ¿Podría ayudar? He probado todos los bancos y cafeterías de la ciudad. ¿Tu novela estará en el plazo acordado? Odio decirlo, pero si no lo haces, podrías incumplir el contrato. No quiero presionarte. Gracias, Nick. Voy a relacionarme un poco. Sí, ven. Hola. Hola, vecina. Hola. Bonitos bastones. Gracias. ¿Quieres que ponga alguno en tu jardín? No, gracias. Oye, ¿te gusta patinar? Elaine y yo iremos esta noche. A lo mejor te gustaría venir con los niños. Suena divertido, pero no puedo. Ya tengo planes. Bueno. Pero gracias, a los niños les habría encantado. Bueno, pueden venir con nosotras si a ti no te importa. No, ya has hecho suficiente. No quiero ser un pesado. No lo eres, será divertido. ¿De verdad? Sí. De acuerdo, voy a avisarlos. Vale, genial. Gracias. De acuerdo, te veo hasta luego. ¿Seguro que no quieres un bastón? Segurísimo. Esto está absolutamente delicioso. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Empecé cuando escribí mi libro de cocina para solteros. Al principio solo era para investigar, pero resulta que se me da bien. Bueno, gracias por preparar esta maravillosa velada. Sé que he estado un poco distraído últimamente, pero las cosas mejorarán cuando termine mi libro. Y cuando tu hermana vuelva y se lleve a los niños. Sí, bueno, eso también. Tendrías que haberlos escuchado hablando por teléfono con Dana. No paraban de decir cuánto se estaban divirtiendo conmigo. Parece que tú te estás divirtiendo tanto como ellos. ¿Es que no debería? Para algo son mis sobrinos, ¿no? Porque una de las cosas que más me atraían cuando te conocí es que no tienes hijos. Pero ahora te comportas más como un padre que como alguien que escribe sobre la soltería. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? La verdad es, Eric, que no eres como aparentas en tus libros. Bueno, ¿dónde está el atractivo tío Eric? Tenía planes. Vaya, eres muy buena vecina. Hay algo entre vosotros que yo todavía no sepa. Eres incorregible, ya está bien. Y como hermana, es mi trabajo. Si no te encuentro un marido guapo, ¿quién va a hacerlo? Yo me buscaré a mi propio marido, gracias. Me gustan los niños y yo a ellos, solo nos estamos divirtiendo. Vale, ¿y no hay nada romántico entre vosotros? No. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Ah, hola, al final has venido. Sí, mi cita no ha ido tan bien como esperaba. ¿Era con la mujer del restaurante? Sí. Tío Eric, mírame. Vaya, Chelsea, eres una patinadora increíble. Ya lo sé. Y humilde. Hey, chicos, ¿queréis tomar un chocolate caliente? ¡Por supuesto! Bien. Adiós. Eso no se pregunta, a todo el mundo le gusta. Lo sé, lo sé. Ven a patinar. No estoy bien aquí. No aceptaré un no por respuesta. No tengo patines. Pues ve a alquilar unos. ¡Venga! ¡Venga! Te enseñaré mis pasos. Vuelvo enseguida. Mi super... ¡Oh! ¡Oh! ¿Has visto eso? ¡He girado! ¡Oh! Gracias por cuidar de los niños. Les encanta estar contigo. Son fantásticos. Lamento mucho que tu cita no haya ido como esperabas. Bueno, al parecer Bridget me prefiere como soltero, despreocupado y sin hijos. ¿Prefiere estar con el tipo de hombre sobre el que escribes en tus libros?
¿Esperas? He leído tus libros, los que me firmaste para Steve. Los odias, ¿verdad? Oh, en realidad no los odio, no. Hay mucha sinceridad en tus palabras y creo que eres un buen escritor, aunque... No te cortes, puedo encajarlo. Bueno, solo he leído dos, pero me parece que siempre dices lo mismo de diferentes maneras. Lo sé. Lo hago desde que tenía 20 años. ¿Conoces ese refrán que dice que hace falta valor para madurar y ser quien realmente eres? No creo que sea un refrán, pero me gusta cómo suena. Sí, bueno, pues puede que ya sea hora de admitir que he madurado. Tal vez deberías escribir sobre eso en tus libros. Aún estoy uniendo las piezas, pero ¿sabes qué? Creo que están empezando a encajar. ¿Sí? Sí. Ten cuidado. Oh, ¡cuidado! Gira. Bien hecho, campeón. Ha sido divertido. Me alegra que me hayas enseñado esos pasos tan geniales. De nada, me encanta girar con los patines. Venga, id a prepararos para la cama. Vamos, Chelsea. Ahora subo yo. Buenas noches. Buenas noches, April. ¿Puedo acompañarte a casa? Es un barrio peligroso. Vale. Dios, ¿cómo puedes negar que la Navidad es la mejor época del año? El aire es frío y huele a leña de chimenea. Las estrellas centellean en el cielo y todas esas luces son tan mágicas. No puedo negar que es bonita, encantadora y todo eso. Pero me recuerda a alguien a quien preferiría olvidar. Y yo te recuerdo a esa persona, ¿verdad? Bueno, solo en que a ella también le encantaba la Navidad. Verás, un año decidí hacerle el mejor regalo de todos. Proponerle matrimonio en Nochebuena, con anillo y todo. Lo que no sabía era que se había enamorado de otra persona. Entiendo que quieras olvidarlo. Ya sabes por qué no celebro la Navidad. Ni te gustan las mujeres a las que les encantan. Eso no es del todo cierto. Ya no. Bueno, me alegra oír eso. Y en parte es culpa tuya. Pues asumo toda la responsabilidad. ¡Tío Eric! Debería. Sí, deberías. Sí, debería acostar a los niños deberías antes de que sí. Hasta mañana. Descansa. Adiós. Me alegra que vinieras a patinar con nosotros. Ha sido muy divertido. Sí que lo ha sido. Dale otra vez. Vale. ¿Estás despierto? Ahora sí lo estoy. Bien, vamos, levántate, venga. ¿Qué? Tienes que hacer una cosa. Date prisa, vamos. Vamos, te va a encantar. Mira. Oh, esto es increíble. Id preparando el desayuno. Vuelvo enseguida. Thank you.
Hola, soy April Stuart y llamo para confirmar mi audición de hoy a las 4 en punto. Sí, gracias. Nick, ayer avancé muchísimo, trabajé toda la noche. Pero debo avisarte, este libro va en una dirección diferente. ¿Cómo de diferente? Oye, tú léelo, ¿de acuerdo? Te enviaré las páginas en unos minutos y hablaremos más tarde. Chicos, el desayuno está listo. ¿Poniendo más adornos? No, solo estoy cambiándolos de sitio. Tengo la audición esta tarde, así que estoy intentando mantenerme distraída. Bueno, no tengo ninguna duda de que la clavarás. ¿Qué vas a tocar? Aún no lo he decidido. Si yo fuera tú, tocaría ese villancico que has estado ensayando. Vamos, mira a tu alrededor. Es como tú. Es cierto, pero no creo que sea la mejor pieza para una audición. Esa pieza es fantástica y refleja cómo eres. ¿Y no es eso lo que quieres que la orquesta vea? Oh, casi lo olvido. Venía a devolverte tu plato. Oh, gracias. He estado despierto escribiendo toda la noche. Después de hablar contigo me di cuenta de que si no creo en lo que estoy escribiendo, mis lectores tampoco lo harán. Y tener a Chelsea Lian conmigo ha cambiado mi punto de vista. Y entonces las palabras comenzaron a fluir. Vaya. Bueno, tal vez fueron las galletas, ¿no? Seguro que ayudaron. Lo digo en serio. Me diste la inspiración. Bueno, espero haber ayudado también a mis alumnos. Esta noche es la gran prueba. ¿Esta noche? Es la noche de los villancicos. Ah. Entonces, ¿vas a venir? ¿Vas a venir? No. No, no. Vamos. No. Será divertido. No querrás oírme cantar. Que ir a ver a mi agente. Gracias por venir. Sentía que teníamos que hablar en persona. Eso no suena bien. No, no. En absoluto. Vamos, Nick, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Lo odias, ¿es eso, verdad? No lo odio. Pero esto no es lo que compró la editorial y eso me preocupa. Mira, sé que es diferente. Esto no es solo diferente, es un género completamente nuevo. ¿Y eso no puede ser algo bueno? También puede ser peligroso. Si entregamos esto, pondremos en riesgo tu carrera. Bueno, es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Feliz Navidad, Nick. ¿Qué es esto? ¿Y las tarjetas de regalo? Bueno, ¿estáis todos preparados? Hola, claro. ¿Listos? ¡Hola! Vamos con esto. Tu casa empieza a parecer mucho más navideña. Me gusta. Bueno, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Bienvenido. Gracias. Hola, chicos. Bueno, chicos, ¿estáis listos? Hola. ¿Te unes a nosotros? ¿Acaso tienes alguna objeción? Vale, empiezo yo y... Me sorprende, eso es todo.
Estás genial. Bien. Escucha, Conrad. ¿Sí? Creo que te debo una disculpa. ¿Sí? Por ser tan cascarrabias. Si te parece bien, me gustaría ofrecerte un consejo sobre tu decoración navideña. Conrad, no tientes a la suerte. Bien. Vale. Bienvenidas. Es muy emocionante teneros aquí un año más. Y si todo el mundo está listo, repartamos alegría navideña. Sí. Joy to the world, the Lord has come. Let every receive a king. Let every heart prepare him room. Ha salido bien. Sí, ha sido genial. Ten cuidado, está caliente. Gracias, está buenísimo. ¿Verdad que sí? ¿Os gusta? Así que creo que fue de maravilla. Hola, chicos, muy bien. Hola. Hola. Sé que no ha sido exactamente un concierto de jazz, pero parece que te lo has pasado muy bien. Así es. ¿Hacéis esto todos los años? Cada 22 de diciembre durante los últimos 27 años. Pero la música de acompañamiento empezó cuando me mudé aquí. Vaya, tenemos mucha suerte de tenerte. Y también cualquier orquesta. ¿Cómo fue la audición? Muy bien, usé el método número 4 y... nada de hipo. Bien. Dijeron que tendríamos noticias a final de mes, así que prefiero no pensar mucho en ello. Prometí a los niños que veríamos una película esta noche. ¿Por qué no nos acompañas? Quizá eso te ayude a relajar la mente. ¿Esta noche no escribes? Yo también estoy intentando mantenerme distraído. Estoy esperando a que mi editor me diga algo de mis nuevas páginas. ¿Qué te parece si nos distraemos juntos? Yo pongo las palomitas. Oh, hay algo que debes saber de mí. Yo soy un experto haciendo palomitas de maíz. Vaya, pensaba que ya lo había leído todo sobre ti. ¿No sabes que no se juzga un libro por su cubierta? ¿O el autor? Eso ya lo veremos. ¿Te ha gustado mi falsete? He practicado mucho. ¿Sabes? Creo que tendrías una gran carrera como cantante. Oye, ¿a qué te ha impresionado? Me has impresionado mucho. Bueno, pues, te seguiré sorprendiendo. Me parece bien. Creo que mejor dejamos la película para otro día. Sí. Nos vemos. No te esperaba. Sí, lo sé. Iba a dejarte una nota. Siento lo de la otra noche. No lo sientas. Fuiste sincera. Yo diría por demás que sincera. Creo que dejamos las cosas en el aire, así que he venido a decirte que lo mejor es que no sigamos saliendo. Creo que tienes razón. ¿Sin resentimientos? Feliz Navidad, Bridget. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, April. Sé que no dejo de pedirte que vigiles a los niños, pero cuando mi agente llama y dice que es importante, tengo que salir corriendo. Además, si llevo a los niños conmigo, Nick los reclutaría como clientes. No me importa ayudarte. Además, lo mejor es envolver regalos, ¿verdad, chicos? Yo prefiero recibirlos. ¿Y yo? Todo listo y yo. Entra en la casa. Siento la interrupción de la otra noche. Si estás disponible, tal vez te apetecería ver luego esa película. Bueno, si estás disponible, por supuesto. Lo siento, esta noche trabajo. Te acuerdo. Buena suerte. Gracias.
necesitaré. Me alegra que estés sentado. Porque a los editores les encantan tus páginas. De hecho, quieren que escribas dos secuelas. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Pum, shakalaka! Ni siquiera sé qué decir. ¿Qué tal? Tú tenías razón y yo me equivoqué. Vamos, no voy a restregarte eso por la cara. No, no, me lo merezco, especialmente esta vez. Acertaste tomando esta nueva dirección. Creen que será un exitazo. No podemos usar el título anterior, así que quieren saber cómo vas a titularlo. Tío Navidad. Como la Navidad te sana el corazón. Suena de Exceler. ¿A que necesito sí? una copia. ¡Bum! Vaya. Y así queda bien rizado, ¿ves? ¡Es genial! Oh. Si quieres, puedes intentarlo tú. Este creo que no es nuestro. Probablemente sea para tu abuela. No, el tío Eric le compró a la abuela un reloj, lo envolvimos ayer. Entonces, ¿para quién es? Seguramente sea para Bridget. Dejaremos que el tío Eric lo envuelva. Hola, mamá. ¿Cómo se encuentra mi chica favorita? Mejor, pero todavía estoy un poco débil. El doctor quiere que me quede en cama un día Eso más. Eso es genial. Suenas terriblemente feliz. Es porque mis editores me han dado hoy una gran noticia. Les encanta mi libro. Oh, cariño, estoy tan orgullosa de ti. Si esto no demuestra que la maldición navideña no existe, no sé qué lo hará. Eric, voy a meterme en la cama. Es solo que me siento un poco cansada, nada más. Adiós. Estaré en un minuto. Os veo en casa. Es una gran noticia, Eric. Enhorabuena. ¿Qué te parece si abro una botella de champán y lo celebramos cuando llegues del trabajo? Suelo llegar bastante tarde y muy cansada, así que no. De acuerdo, ¿lo dejamos para otro día? No, no lo creo. ¿Ha pasado algo? Es que no creo que sea buena idea. Uno de mis estudiantes está a punto de llegar y... Enhorabuena de nuevo. ¡Despertad, dormilones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cinco minutos ¡Venga! más! Todavía no es Navidad. No hasta mañana. Pero tengo una sorpresa para vosotros. ¡Vamos, levantaos! ¡Rápido, rápido! ¡Venga! Sé que estáis tristes porque vuestros padres aún no han vuelto, así que he pensado en iniciar nuestra propia tradición, solo los tres. Vamos, id a buscar vuestros patines. Aquí os espero. ¡Vamos! Hola. Hola, me alegro de que vengas. Gracias. ¿Y los niños? Ya están en el hielo. Dime, ¿cómo está Santa y sus renos? ¿De qué estás hablando? De tu jardín, claro. ¿Fuiste tú? Espera, ¿no lo habías averiguado? Pues claro que no. Vaya, menos mal que no escribes novelas de misterio. Vaya. Deberíamos poner esto en el árbol, sí. Huele bastante bien, ¿no? Es un pavo enorme solo para nosotros. Las obras son lo mejor de todo. No me importa que seamos solo los tres. Haremos una Nochebuena memorable. ¿Podemos invitar a April? Lo había pensado, pero... Creo que trabaja esta noche y, además, está enfadada conmigo. ¿Por qué? Ojalá lo supiera. ¿Será por lo del collar? ¿Qué collar? El que compraste para Bridget. No le he comprado nada a Bridget. Pues, Ypres creía que sí. Estaba en la bolsa de regalos que envolvimos. Dijo que lo envolverías tú mismo. Ahora lo entiendo todo. ¿Ah, sí? Sí, te lo explicaré dentro de unos años, ¿vale? Lo siento, April, tenemos que hablar. Hola, ¿qué tal la noche? ¿Cómo te fue? No fue. ¿Qué quieres decir? Su novia le estaba esperando cuando llegamos a casa. Lo siento mucho, April. No pasa nada. Tengo que hablar contigo, Eric.
tiene muchos grumos. ¿Quién será? Tal vez sea Santa. Es demasiado temprano, tío Eric. Y tú demasiado lista. ¡Sorpresa! ¡Habéis vuelto! ¡Hola! ¡Os hemos echado mucho de menos! Aquí claro que sí. Oh. Hola, Bruce. Hola, cariño. Me alegro de verlo. Por favor, nosotros. Ay, con cuidado. Con cuidado. ¿Qué es? ¿Sí, no lo quites, no lo quites. No lo quites. Es por el tío Eric. ¿Te gusta? Lo hemos decorado nosotros mismos. ¿Pero esto qué es? ¿De verdad? ¿Cuánto tardasteis? Mucho tiempo. Mamá. ¿Sí? Seguro que debería salir en tu estado. Oh. En cuanto a eso, te he echado de menos. Déjame ver. Verás, no estaba realmente enferma. Te mentí un poquito con lo de la gripe. Si querías deshacerte de los niños, podrías haber sido sincera conmigo. En realidad, tu actitud era de lo que quería deshacerme. Pensé que si te obligaba a asumir alguna responsabilidad, madurarías y te olvidarías del pasado. Y por lo que he ido viendo esta semana, creo que ha funcionado. Espero que no estés muy enfadado, cielo, ¿eh? Me sentí culpable desde el tercer día. No estoy enfadado. Entiendo por qué lo hiciste. Creo que deberías ser tú la escritora de la familia. Y de ficción, nada menos. ¡Oh, vaya! ¡Menudo árbol! Sí. Vaya, ¿sabes? Este es el árbol más grande que he visto en mi vida. Pensaba que los vuestros eran así. ¿Qué? No. Cariño, este pavo está delicioso. Lo he asado en su propio jugo durante una hora. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Escribí un libro de cocina que obviamente tampoco leíste. ¿Alguien ha leído mis libros? En serio, me gustaría saberlo. ¿Alguien los ha leído? No, no los he leído. Llevamos las últimas 24 horas volando desde Moscú a Bruselas y Londres. Pero al menos hemos vuelto para Navidad, ¿verdad? Gracias por cuidar de los chicos. Muchas gracias. Ha sido todo un placer, ¿verdad, mamá? Parece que el tío Eric os mantuvo ocupados. Creo que más bien fue lo contrario. Sí, y no os hemos contado cuando patinamos ni la noche de los villancicos con April. Sí, eso fue muy divertido. Está bien, contadnos todo. Y, por cierto, ¿quién es April? Pensaba que tu última novia era Bridget. Bueno, la palabra era resume más o menos toda la historia. Un momento, estoy confuso. Entonces, ¿quién es April? Es mi vecina. Se ha portado genial con Liam y Chelsea, ¿verdad, chicos? ¿Y por qué no está aquí esta noche? Porque parece estar enfadada conmigo. A mí me parece más que una simple vecina. Sí, bueno, yo esperaba que fuera así, pero he metido la pata. Vale, Romeo, ya que vives al lado, ¿por qué no vas y le explicas lo que sientes? Porque no está en casa. Pero sé dónde está. Oh, ¿Qué estoy haciendo? Lo siento mucho, familia, pero tengo que irme. Muchas gracias por el consejo, ¿qué? Hermanita. ¿Pero dónde? Tenemos que hablar. No puedo, estoy trabajando. No iré a ningún lado hasta que me escuches. No hay nada que decir. Tienes novia y yo malinterpreté las señales. Se acabó. No has malinterpretado ninguna señal. Bridget y yo no somos pareja. La otra noche vino a disculparse y a poner fin a nuestra relación. Y el collar que viste, lo compré para ti. Para nadie más. Te lo dije la primera vez que lo vi. Es perfecto para ti. Y tal vez yo también lo sea. Quizás seamos el uno para el otro. ¿Y eso que no escribes novelas románticas? Prefiero vivirlas. ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Lo has visto? ¿Qué te parece esto como final feliz? Bueno, aún no ha terminado. Me han llamado de la orquesta. ¡Me han aceptado! ¡Oh, sí! Por cierto, ¿qué haces en Nochevieja? ¿Os puedo robar a April esta noche? Largaos de una vez de aquí.
Navidad, feliz Navidad. With the sleigh bells ringing and the choir singing, I watch how it all lights up your eyes. And when I wish upon the winter sky, it's for you this Christmas time.